Hello, good evening. Welcome. Hola, 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 hola. Hello, good evening. A pleasure to see you again. Preguntarles, ¿ya les llegó en su correo las instrucciones sobre cómo llenar la encuesta? Y dice la fecha, ¿en qué fecha se llena? Ah, ok. Yo no he revisado el correo ahorita, permítanme, quiero ver. No lo haremos hoy, pero creo quiero ver las instrucciones que les han llegado. Ok. Bueno, a mí me llegó. Ah, aquí creo que está. Este es. Ajá. Dice de que se debe de enviar como una captura de pantalla y ponen un número telefónico. Sí. Cuando, quiero ver, y que es requisito llenar la encuesta, aunque nosotros no vayamos a estar en el siguiente módulo, dice. Sí, eso es ley, pero sí, lo que quería ver es si les aparece qué fecha se va a hacer. Esto tiene que ser lunes. Hoy es la la sesión 19. Uh-huh. Acá solo quiero ver, solo aparecen dos fechas, no sé si yo por estar sin mis lentes no veo mal, vea. Pero dice que solo es la fecha que inicia el curso, el 13 de junio, y la que finaliza el 11 de julio, pero 11 es domingo, si mal no recuerdo. Sí, no, eso no, no, creí que había una explicación extra, pero ya la vamos a... No, no dice otra, no dice otra fecha, solamente eso. Ok. Ahorita reviso mi correo. Okay, let us see what's happened here. I don't know what is happening. Only has two people here. Solo dos personas ahora. I don't know if it is raining in your area or not. How is the weather? No, no está lloviendo. No, no llueve. No. Ah, okay. Yo no puse la cámara porque no estoy con internet, sino que con datos. Con los datos de mi celular. Okay, sí, pero fíjate que ahí en el correo que le enviaron ahí está. Ahí dice, este proceso se completará con su ayuda durante la última sesión de clase el lunes 11. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta, aunque no continúe con el siguiente módulo. Sí, ahí le aparece. El 11 es el lunes. Porque sí, llevamos un desfase de un día. Fue por el Día del Padre que hubo una suerte. Ya lo tengo en
Pero fíjese que yo lo estoy leyendo ahorita y acá dice, solamente dice, su valioso apoyo de llenada de encuesta de satisfacción que se adjunta a este mensaje, la cual se llenará en conjunto con su felicitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo que solicitamos de manera especial no falte. Recuerde que requisito llenar esta encuesta, pero no dice fecha. Sí, no, en el mío sí. Ah, ok. Sí. En el mío sí. Incluso hay un vídeo que se los voy a dejar. Creo que a ustedes también les envían el link, pero yo se los voy a reenviar para que podamos hacer eso. Eso es muy delicado y tenemos que hacerlo de la mejor forma, porque INSAFOR no acepta que se haga dos veces. O sea, hay que hacerlo una vez. Y de preferencia, ese día es mejor si están en un computador, porque hay que copiar y pegar para que no hayan errores. Uno solo sombrea, copia y lo copia, y se lo escribe justo donde hay que ponerlo. Ah, okay. Pero eso el día de la encuesta, que será el lunes, les voy explicando ahí con mucha paciencia escuchando sobre lo de la encuesta. Yo ya la hice. No, ahí dice la instrucción, dice junto con su facilitador. Hay que leer. Junto a su facilitador. Perdón. No, es que me mandaron una al correo y me mandaron una al WhatsApp. Y eran diferentes, no me equivoco. Voy a leer bien otro. Ah, okay. Perfecto, Yanira. Welcome. Edwin, Azucena, Patricia. I don't see your cameras on. I don't know why. Maybe it's raining in your area, I don't know, but hello, hola, hola, hola. Se me quedaron mudos. ¿Qué pasó? Mom, I'm telling you that I don't see your cameras on. I don't know why. Maybe only one person had explained me the reason why. Solo alguien me explicó por qué no puede encender su cámara, y es entendible. But the rest, you need to turn on your cameras. Thank you very much. Teacher, por lo mismo. Yeah, yeah. In your case, don't worry. You already claimed that. What happened? Por ejemplo, ¿por qué se enciende la cámara como que más? Sí, ya no le vamos a oír a usted. Y ya no puedo escuchar bien. Okay. Welcome. Before we start, I would like to explain you some situations. Antes de que iniciemos, quiero explicarles algo. Les ha caído un correo donde les explica que hay que llenar una encuesta de satisfacción, pero esa encuesta ahí dice que tiene que llenarse junto con su facilitador, es decir,
lo vamos a hacer el día lunes acá. Yo les voy a explicar en Zoom, así como estamos ahorita. Voy a proyectar la encuesta, les voy a decir cómo van a hacer para el llenado, porque no nos podemos equivocar en llenarse. De preferencia, si podemos estar en una computadora ese día, será más fácil. ¿Por qué? Porque de ahí usted va a abrir su correo y solo va a ir copiando lo que le vayamos diciendo. Porque si nos ponemos a escribir cada número, por ejemplo, el número de orden, y se equivoca en uno, eso nos va a dar error y eso nos va a generar error. Y INSAFORM va a decirle que no, es así. Entonces tenemos que hacerlo bien. No sé si ya ustedes lo vieron, el correo que les llegó. Ojalá no lo hayan hecho todavía, porque ahí dice junto con su facilitador. Hay que leer. Edwin, ¿qué dice Edwin? No cometen. Ojalá que nadie lo haya. Yo creo que nadie. Sorry, teacher. Yo ya lo leí, teacher. Ah, ok. Ya lo leí, pero no lo he, porque sí lo entendí así como tiene las indicaciones. Ah, ok, me gusta. Ok, me gusta. Los que no leen completa. ¿Verdad? ¿Quién habla? Azucena, una consulta. Dígame. Yo leí todo el mensaje, pero tenía la duda que si son dos, porque no sé si nos ha caído una de satisfacción y la otra creo que era como de evaluación, ¿no? Generalmente es una sola. En la misma, así se llama, encuesta de satisfacción. Como del apartado 11 hacia abajo, es donde ya usted tiene que evaluar el trabajo más que todo el mío, si he sido bien claro en lo que yo he explicado. Ustedes tienen que decir exactamente cómo ustedes perciben eso. Ahora, ahí también explica, yo creo, en lo que le llegó, que cuando se habla de encuesta de satisfacción, ¿en qué consiste? Y si no, el día llegado vamos a explicarle, porque a veces alguien se confunde en eso. Así es, y espero que ¿cómo se llama? Ya estén listos para poder seguir en el módulo. Mire cuántos iniciaron. Vea cuántos hay en el tiempo que llevo trabajando para esta empresa. Es la primera vez que yo me encuentro con este tipo de cuestiones así, que ha quedado tan poca gente. No sé por qué. O es que no se les explicó cómo era el proceso, o más creo que algunas personas no midieron su tiempo. No sé realmente qué es lo que pudo haber sucedido. En lo personal, yo siempre he tratado de ayudarles hasta donde ha sido posible. Y lo sigo haciendo. Sí, teacher. Bueno, en mi caso sí me ha ayudado muchísimo. Y en serio, se lo agradezco muchísimo. Okay, it's raining here. In my area, it is raining. No sé si están oyendo los truenos. No, si no se oyen mejor. Sé que por ratitos no les estoy oyendo, pero voy a estar pendiente con mis auriculares porque en esta área sí llueve. En otras están con calor, ya veo. I see you are, yeah. Okay, no problem.
Okay, let us start now. We are going to make a review. Let me see if we are going to check out the attendance. Fíjense que yo siempre trato de esperarme un poco para lo de la asistencia, porque algunos por su trabajo tienen tienden a entrar tarde, ¿sí? Pero hoy lo vamos a hacer ya ahorita porque a veces puede ser que se nos olvide. Okay, welcome. We are going to start now talking about, this is class number 19. I'm going to show you the topic. And today I need that you speak about the topic. Necesito que participen ahora porque ya estamos a las puertas de finalizar el módulo y yo quiero ver cambios que sí han aprendido. Porque ese es el objetivo. Yeah, it's raining here. Not in your area, you said it's not raining, right? Okay, this is a vocabulary practice, and this is the class number 19. This is class number 19. In order to start, we are going to talk about this. Let us talk about this as a pattern, where she or he wears and what the other is. We already have talked about this. Ya hemos hablado sobre esto, pero ahora vamos a incluir esa información. Dónde trabaja y cuál es su dirección, y luego la vamos a compartir. For example, if I talk about Yanira, I can say, okay, Yanira works in Lorena's groups in San Miguel. I don't have the address. No tengo la dirección donde exactamente está ubicado. But that is the info that I have for the reason that is what I'm going to share. Como no tengo toda la info, entonces eso es lo que yo voy a compartir. Try to remember the information of your classmate, and then you are going to talk about. And also remember the last, in the previous class, we fill a card with some information. En la clase previa también llenamos, hicimos una información de un compañero. Esa es la misma que podemos usar dando la dirección de ellos. Okay, who wants to start doing this? ¿Quién quiere iniciar?
Tell me. No le alcancé a escuchar muy bien porque me está yendo un poquito la señal. Pero escuché que dijo que vamos a hacer la información del compañero. La que tenemos anteriormente. Yes, sir. Okay, let me check out the attendance. Now, Adriana. Adri, it's not here. Azucena. No. Brenda. Is there? Present. Okay, Brenda. Azucena, present. No alcancé a tocar el micrófono. Okay. Azucena is present too. Edgar Orlando is not here yet. Edwin Giovanni. Present. Janina. Present. Emily, I don't see you. No la veo. Fátima. I don't know what happened with Fátima. No sé qué le pasó a Fátima de repente. Ya no se apareció acá. La veía yo muy interesada. Jocelyn. Liliana. No. Marilyn? Present, teacher. Is there. Marilyn is there. Patricia? Present, teacher. Okay, thank you. Okay, let us start talking about what I ask you to do. Hablemos de lo que les pedí que habláramos. Okay, as a partner, where he or she words and what the address is. Okay, let me do this in this way. How you are going to deal with this? Okay, you are going to ask the question, where do you work? That is going to be the first question. Esa va a ser la primera pregunta. And then, you are going to see what is the address. And you are going to share it in that way. Pero hoy no lo vamos a hacer en breakout room, no, lo vamos a hacer aquí. Entonces, let me see who is going to start with this. Okay, Patricia, elija usted su víctima, quien le pregunta. Teacher, yo no estuve en la clase anterior, ayer no me pude conectar, no sé cómo va la dinámica. Ok, le explico. Ahorita solo va a ser dos preguntas. Una, where do you work? ¿Dónde trabaja usted? Uh-huh. And the next one, you need to know the address. Necesita preguntar dónde está ubicada, where is located, para ver si su compañero o compañera es capaz de decirle exactamente, aplicando ya las preposiciones que vimos in, on, and at, uh-huh, ayer y en los días anteriores. Ok. Ok, teacher. Entonces voy a empezar con Azucena. Es la primera que me aparece acá. Hi, Azucena. Where do you work? Hi, I am working in Nuevo Milán. Where is located?
I am living in Lourdes, Colón. Okay. Okay, now switch the role. Okay. Hi, Patricia. How do you work? Hi, Susana. I work on City Hall of San Esteban Catarina. Okay. What is location? It's located in First Avenue, neighborhood El Calvario, San Esteban Catarina, San Vicente. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you. Somebody else? Let us see. Brenda. I don't know, you are busy doing something. It's not there, hello. Brenda. Hello, Brenda. Hello. Can ask to somebody. Ella. Hello. Hello. Good night. Ella. Hello. What do you work? I work in Das Grupo Lorena. What is located? Is located One Avenue North, Colonia, no sé cómo es, Colonia Ciudad Pacífica San Miguel. Okay. Now switch. You can switch the role. Hoy le pregunto yo a Brenda. Yes. Okay. Where do you work? Where do you work? The word is Grupo Lorena. Where do location? Ahí tengo una duda, si es el lugar del trabajo. Yes, o... it's the workplace. The workplace. ¿Tenemos el ventilador? Sí, tiene que ser el lugar del trabajo. The living in Colonia, así se dice. El sitio. Cuando ya terminé tu clase y ya fuera de mí. Thank you. Okay. I gotta try and. Okay, who's missing? Edwin. Edwin and somebody else. Marilyn, I guess. ¿Quiénes hacen falta? Teacher. Okay, do it, Edwin. No sé con quién le falta. Marilyn. Yeah, okay, Tommy. Tell me, Edwin. I can hear you. Okay. Where do you work, Marilyn?
I work in El Milagro. Where is located? The locator, it is next to a cell of auto powers. Okay. Otra pregunta, ¿cuál era? No, no, no alcancé a escuchar muy bien. I'll go to show again. Where he or she works and what the address is. For the reason, the question is going to be, okay, where do you work? What the address is, and you are going to mention the address or your job, not to your house address. No. La dirección es de su trabajo, not yours. Okay, let us continue then. Okay, I invite you to take a look at the page number 45. Okay, exercise number 2 says, read the following information about an employee. Okay, I'm going to give you 2 minutes in order that you read this. 2 minutes para leer esa información.
Okay. Let's see, employee information, name, Mauricio Quintanilla, office, name, phone, 7203-9164, workplace, Aeros Technology Company, address, on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador, could be. Yeah, position software designer, department production, DID MQ108359. Okay, based on that, you are going to resolve the following situations. And say, read again the employee information and say for which of the alternative direction below is correct. One, and look at the map on page number 39. But we are going to practice reading this information. Okay, who wants to read it? ¿Quién quiere leerlo? Hola. Hola. Sería la información de la tarjeta. Yes. Bueno, lo voy a intentar. Name Mauricio Quintanilla. Office my phone 7203-9164. Workplace Arrow Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853, Santa Cecilia. Job position, software design, department production, AD, me corté ahorita. Con el 8, 8, 3, 6, 9. Ok, aquí necesito que se grabe name. ¿Azucena? Sí, sí. Name. Name. Yeah, name. Name. Yes. Name de... Y, ajá, ya le entendí. Gracias. Ok. Name. Okay, somebody else wants to read it. ¿Alguien más que quiere leerlo, por favor? Lo voy a leer, teacher. Okay. Ney Mauricio Quintanilla. Office Ney Pom 7203-9164. Work Plus Aaron Technology Company. Address on Roosevelt Street and Fir Avenue, number 853, Santa Tecla, Santa Cecilia, San Salvador. How position, software designer, department production, ID, MQ108359. Okay. Let me see, job. Okay, repeat this word, please. Job. 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 Workplace. Job, workplace. 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 Okay, workplace. Okay, somebody else wants to read it. ¿Alguien más que quiera leerlo, por favor?
lo voy a hacer yo, teacher. Nate, Mauricio Quintanilla, office o my phone, 7203-9164, workplace, Arrows Technology Company, address on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department production, ID MQ108359. Okay, perfect. Okay. And also right here, we can say 853 Santa Cecilia, San Salvador. Okay, somebody who wants to read it, alguien más que lea, por favor. Aprovechemos, aprovechen, 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 practiquen. Yo, teacher, voy a intentar. Edwin. Mi representación es el hombre que queda. Vamos, representación. Mauricio Quintanilla. Office, my phone, 203-9164. Workplace, Aron Technology Company, address on Roosevelt Street, A Fifth Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department production, ID, M. Q1 0 9 3 5 9. Okay, somebody else? Alguien me escucha. Oye, se oye entrecortado. Okay, somebody else? ¿Alguien más va a leer? ¿No? Yo. Okay, good. Name, Mauricio Quintanilla. Office, phone, 7203-39164. Workplace, Aron Technology Company. Address, on Roosevelt, 3. First Avenue, A53, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software design, department production, ID, MQ108359. Okay.
Okay, I don't know if somebody's missing. No sé si alguien más hace falta. No, okay. Let us continue. Oops, I'm sorry. No sé por qué vuela demasiado. Okay, exercise number three says, read again the employee information and see for which of the alternative direction below is the correct one. And we can take a look at the map on page number 39. The first option that we have, it is located in front of the mall on First Avenue. So sería la primera opción. The second one, it is located across First Avenue behind the restaurant. The third one said it is located on Roosevelt Street between the restaurant and bookware. The number four, it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Which one do you consider is the best one? Of course, you need to, if you want, we can take a look at the page number 39, not that you can see it, but you need to try to keep in mind the address. Pero antes de ir a ver el mapa, necesitamos mantener la dirección en mente. On Roosevelt Street and First Avenue, 853 Santa Cecilia Street. In this case, let us go and see the map. It is talking about Roosevelt Street and First Avenue. Okay, hold on a second. I need to look it up and show you. Necesito buscarlo para mostrárselos. Página 39. I got it here. Let me show you. Okay, here is the map. Aquí está el mapa. Now, if you get the material, you can take a look at the information, and that way we can decide which one is the right one. It is talking about the Roosevelt Street. And what else? ¿Cómo decía la dirección? ¿Hicieron captura o no hicieron captura? The address, on Roosevelt Street and First Avenue. The workplace, it is called Arrows Technology Company. We are talking about, let me put this something here. Pongámosle una estrellita. No un corazón, una estrellita. We are talking about this play. I don't know how to get bigger this. This is this Roosevelt Street and the First Avenue. Yeah? But now the question is, circle which of the alternative directions below is the correct one? And we have four different alternatives.
Yes, we have four different. Which one do you consider is the right one? ¿Cuál consideran que sea la más correcta? One, two, three, or four, according to the map. De acuerdo al mapa, ¿cuál creen que sea la correcta? Take a look at the places that we have here. Vean los lugares que tenemos alrededor de donde lo que estamos hablando. Díganme. Es una como ubicación de esquina. Yes, but according to the map that I showed you, de acuerdo al mapa que yo le mostré, ¿qué preposición de las que ya vimos puedo usar? On. No, but from. Okay, hold on. Let me show you here. Okay, les voy a mostrar otra vez las cuatro opciones. De esas cuatro, tomen en cuenta las prepositions. And based on that, you are going to give me an answer. Y basado en eso, me van a dar una respuesta. Ya vimos la imagen. Ahora elija, which one do you consider is the right one? ¿Será correcto? It is located in front of the mall on First Avenue. Or number two, it is located across First Avenue behind the restaurant. Or number three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and bookware. Or number four, it is located along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. Which one do you consider is the right one? ¿Cuál de esas cuatro opciones considera usted que es la correcta? De acuerdo a lo que usted ha aprendido. Number three. Number three. Okay, could you read it? ¿Podría leerlo, por favor? It is located on Roosevelt Street between the restaurant and bookstore. Bingo. Because the keyword here is. La palabra clave aquí es, I'm going to put a her. Le vamos a poner a her. That is the key word. No sé por qué arriba lo tengo de otro color y aquí me salió rojo. No. ¿Ve? No. Okay, this is the keyword, between, because it is in the middle. Esa es la clave ahí. According to the map, hay que tener mucho cuidado con el uso de in front of, across, on, along. You need to be careful about. Uh-oh.
No sé por qué se me desplaza tan rápido. No sé, no hay día, no hay día. Okay, hold on a little bit. Okay, let us continue then. Okay, continuemos con el siguiente ejercicio. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositions place to describe their location. You are going to find, write down 5 different sentences. Van a escribir 5 oraciones de sus lugares, de lugares que estén alrededor, cerca de su lugar de trabajo, y use preposiciones de lugar para describir su ubicación. Y luego las compartimos. ¿Alguna pregunta? Any question? Yes, teacher. No entiendo muy bien. En la parte sombría, vamos a poner el lugar de trabajo. Y en la otra parte vamos a poner lo que está alrededor. ¿Cómo puede ser? Okay, what you can do is just to write down the name of the place right here. Lo que pueden hacer es escribir los diferentes lugares aquí y luego su ubicación, ya usando las preposiciones.
Okay, I'm going to, well, stop sharing and you can continue working on it. And then you are going to, si lo están haciendo digital, pueden compartir su pantalla luego. Que algo que me gustaría para que vayan aprendiendo, para que en el módulo 2, si les preguntan y les dicen, okay, can you share your screen? And you are going to say, Oscar, I can do it. Sí, claro, lo puedo hacer. Any question? I'm here.
Tan pronto finalicen, por favor, me avisan. Teacher, voy a compartir pantalla porque no sé si voy bien. Me conecté con la compu. Por eso creo que había dos Edwin ahí. Es que es el clon. Está clonado. Sí, teacher. Mi clon. La verdad, sí. Tengo un clon. Soy gemelo. Por eso. No sé si voy bien o me confundí. Aún no veo su pantalla. Sí veo que dice que está Don Pollo in front of the park. It is in front of the park. How do you, well, librería. How do you say librería in English? Still next to the dining room. It's missing a letter here. Por ahí le falta una letrita. Ya le copiaron, Edwin. Okay, stop sharing your screen. Okay, I guess time is over. Creo que ya algunos han finalizado, I don't know, maybe. And I don't know if you are going to be able to share your screen. No sé si van a poder compartir su pantalla o la van a leer. Es importante que aprendamos también a usar la tecnología porque a medida vamos avanzando, también debemos de ir usando la tecnología. But if you can do it now, what you can do is just read what you have.
Pero si no lo puede hacer ahorita, lo que puede hacer es leer sus oraciones. Me dicen, por favor. Hola. Hola. Teacher, le voy a leer una a ver si está bien, porque solo he hecho tres y así continúo haciendo así las otras. Number one, in my house on Palmeras Street, number 23, Sobor Conchita Lourdes Colón. No sé si está bien así. Estoy configurando ahorita todo el proceso. Estoy pensando porque la instrucción lo que decía era lo siguiente, que en su lugar de trabajo mencionara lugares que estén alrededor o cerca de su trabajo. Ok, entonces creo que entendí mal el concepto. Gracias. Ok. Pero lo importante es que está practicando, ¿ya? With others. Está bien, no hay problema. ¿Tiene otra que leerme, sí? Voy a tratar de corregir la speech. Ok. Somebody else wants to read it. ¿Alguien más quiere leer? Your sentences. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? Teacher, una pregunta. ¿Librería Potshot o me equivoco? Librería. Porque no es library, ¿verdad? Library is different. No confundamos con biblioteca porque. Biblioteca es. Es librería o me estoy confundiendo. Bueno, ya lo hice. También me confundí. Richard, ¿cómo se comparte pantalla? Okay, I'm going to explain you how you are going to do that. Si es una venta de cosas así, es a bookshop. Bookshop. Yep. Yes, teacher. Sí, es que me confundí, lo busqué y me salió bookshop. ¿Por qué cosa es una venta de libros, lo que sea, cosas así? Okay, somebody's asking me how to share the screen. Alguien me pregunta cómo compartir pantalla. En el centro hay, bueno, ahí va alguien, no sé si es la misma persona que me consultó o no. Yes, teacher. Okay. Ah, me puso la preposición a. ¿O era al revés o cómo era? Yeah, the place. You need to put the place on the left.
Era el lugar aquí y luego la dirección acá. Ah, ok. Pero leamos así, porque ahorita dice in front, aquí sería in front of. Ah, pero la pregunta sería, ¿y qué es lo que está enfrente de? Uh-huh. En cambio, si usted hubiese puesto, ¿qué? La nevería. Ok. Y después dice, it is in front of. Ya, continúa. Ok, teacher. And right here you can put the pharmacy. Yeah. Okay. The pharmacy, San Nicolás, it is, y ahí usted me va a decir qué preposición va a usar. It is on, ¿sí? Different. It is between, it is next to, it is in front of. Oh, okay, teacher. Sí, por ejemplo, aquí en la 3 dice between, pero ¿quién está between electronics? Sí, y si me menciona que está between, me va a mencionar dos lugares. Ok. Under Beethoven, la fuente Beethoven. Ok, bueno, ya le di sus ideas de cómo. Thank you, teacher. Ok. Somebody else wants to share the screen. ¿Alguien más quiere compartir pantalla? Para hacerlo, ya les dije, aparece, al menos a mí me aparece un botón de color verde en el centro de mi pantalla, en la parte inferior. Ahí dice, si están es, dice share screen. It is between the chat and the in the pause and stop recording button. Al menos en el mío, porque como a mí sí me permite hacer eso de grabar. El botón está en medio de, o entre la caja del chat y el pause stop record. Okay, somebody else is going to do it. Teacher, le voy a informar. Si no termino la clase, que se acaba de ver la energía acá, estoy con el internet de Michelle, pero el caso es que la compu solamente tiene un 20% de carga y no sé si me va a durar faltan 35 minutos. Okay. Okay, dice, teacher, acá llueve fuerte, se me es difícil escuchar la clase. You need to put headphones. For the reason I got my ear at the moment that it started raining, you need to put it on. And that way you are going to listen in a better way. Siempre hay que tener, hoy en esta época, hay que tener sus audífonos por ahí para poder oír mejor. Okay, somebody else, I need to go to the next activity. Necesitamos avanzar para la siguiente actividad, por favor.
Okay, I'm waiting. Sigo esperando mis resultados. I need to see the product. Okay, tell me. Ok, let us do something else. Hagamos algo más para que nos produzca, porque veo que estamos así. Claro, yo sé que están trabajando. But I need that you do the following. Ok, en la pizarra. Quien pueda ver, trate de escribir sus oraciones ahí. Veamos si podemos hacerlo. Las que ya tienen ahí. Inténtelo. I need that you learn how to use the white word. Voy a intentarlo, teacher. No sé, tal vez puedo escribirlo ahí. City, only one T, no double T. City. Okay. Solo la palabra city, corrijamos, por favor. Not double T, not double T. Okay, somebody else, I need that you do it. Alguien más, necesito que alguien más, that todos intenten escribir sus oraciones ahí.
No sé cómo corregirlo, teacher. Don Pollo, mire cómo se hace de pig, pig, the word. Solo dele doble clic otra vez ahí a la caja donde escribió. Ah, ok, así, así los quiero ver. Pueden intentar todos al mismo tiempo. Ah, sí, teacher. Ya sabes, solo con la empresa que vi ahí. Traten de alargar la caja para que quede en un solo renglón, por favor. Yes, that way. Kindergarten. El lado Sarita is between kindergarten and the post office, maybe. Ahí no faltó post office. Ya no me permite seguir escribiendo, no sé por qué. Solo tres han intentado. Los demás. What happened with the rest? I need that all of you try to do it in that way. ¿Se nos borró? Okay. What happened with the rest? ¿Qué pasó con los demás? ¿No pudieron escribir? It is in front, in front, in front of. No sé qué pasó, teacher. Se me perdió y ya no pude escribir. Ah. Perdón, compañera. Creo que cuando yo estaba escribiendo, creo que le quité el... Okay, it is in front of us. The central part is in front of the city hall. The next one says it is in front of that, but which one? What it is in front of?
town, the town hall between the pharmacy and the cinema. Maybe it is Don Pollo in front of the park. The school is behind of high school. The school is behind the high school. Okay, let us switch a little bit. Okay, let us try to switch the exercise. Vamos a hacer un cambio para que no se estresen. Take a look at this exercise. We are going to work on exercise number 3. This one, simple prepositions place. Complete the conversation with the correct prepositions place. Okay, for example, he has a presentation. The meeting room. Which one do you consider we need to put here? ¿Cuál cree que podemos ubicar ahí de las preposiciones? Hola, hola. Hola. En la primera creo que sería teacher. He has a presentation in the meeting room. He has a presentation in the meeting room. In the meeting room. In the meeting room. Okay. Number 2 said the laptop is the main table. On the main table. Can you read the whole sentence, please? Lea la oración completa, por favor. The laptop is on the main table. Okay. Okay, somebody else. Number 3, the exhibition is San Miguel. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno haga... resuelve y luego comparamos. Number 4, where is your boss? My boss is work. Number 5, human resources is the third floor. Number 6, Juan is the photocopy center. Okay, try to resolve and then we are going to compare with the rest of the class.
Okay, if you want, you can make an screenshot, please. Hagan una captura, por favor. It is done, yes? Yes. Okay. Okay, tell me. I guess time is close.
Okay, let us resolve the exercise that we have here. Okay, number three, who wants to resolve it? The exhibition is San Miguel. Brenda, your city. Tell us. Are you there or no? I don't see you. No, it's not here. Okay, who wants to read number three? ¿Quién quiere leer la número tres? Hola, hola. Can you hear me? Yes. Say hello, please. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hello. Hi, teacher. Okay, we are going to resolve the exercise right now. So please, I need that you tell me somebody read number three. The exhibition is San Miguel. Which preposition I'm going to use before the word San Miguel? ¿Qué preposición voy a usar antes de San Miguel? Creo que sería es que estoy entre in y at, pero in creo que es teacher. Ah, okay, lea la oración completa para ver cómo se oye. The exhibition is in San Miguel. Ah, okay. Oh, creo que no. Oh, sí. Okay, number four. Number four. Number four, please. Who wants to read it? Where are your boss? My boss is. Which one? My boss is at work. My boss is at work. Okay. Perfect. Number five. Number five. Human resources is the third floor. Which one is the right one? Human resources is the third floor. ¿Qué preposición necesito ahí? Será on, teacher. Ah, you need to be sure about. Necesita estar segura. Human resources is on the third floor. Okay, bingo. Number six, the last one.
One is the photocopy center. The last one, please. Number six, one is the photocopy center is a specific place. For that reason, you are going to use at the photocopy center. Okay, ahí está. Let me share it in order to give you the answer. Vea, estaba fácil, fácil. Okay, right here, the presentation. He has a presentation. At the meeting room, because we are talking about a specific play. Number two, the laptop is on the main table. Number three, the exhibition is in San Miguel. Where is your boss? My boss is at where human resource is on the third floor, and Juan is at the photocopy center. Ahí están. Any question? En una me había equivocado. Only in one? En la última me había equivocado. Sí. Okay. What about you, Patricia? Está bien todo, teacher. Ah, pero no quiso leérmelas. Ah, sí le leí la primera. La segunda. Okay, okay, I'm just kidding. Creo que la quinta. Okay. Yanira, what about you? ¿Cuántas buenas? Cuatro. Ah, four, okay, four out of six. Four out of six, okay. Liliana, what about you, Liliana? Maybe Liliana is working. Liliana is working, maybe, okay. Well, el tiempo siempre nos hagan un screenshot de lo que les voy a compartir para que resuelvan en sus casas. Ahí les dejo para llevar también. Les voy a poner ahí 14. Okay, ahí están. Make a screenshot and try to resolve. We are going to talk about this in the next class. Si le pidiese, por ejemplo, Emily, could you resolve the number one? Edwin, number two. Liliana, I don't know if you can do it now. Maybe you are busy. Number three. Marlene, number four. Así a la rapidito. Yanira, number five. Patricia, number six. Emily, number seven. Okay, ¿quién tiene su respuesta ya?
de la oración que le di. Five seconds. Quien tenga su respuesta, hable. Me lee la oración de una. Hello. Anybody answer? Ok, hagan una screenshot. Voy a dejar de compartir. Me dijo plan número 2, ¿verdad? Para mí. Lea. Cash. No, es que la última palabra no sé qué. Bookshelves. Bookshelves. Los estantes. Pass me the dictionary. It is. Creo que la mía sería la número 6. Don't left at the traffic lights. Okay, to left at the traffic lights. Será at the traffic light. Okay. ¿Alguien más que lee? ¿Alguien más? Bueno. Bueno. Creo que la mía sería pass my dictionary is at the boot chef. Algo así, ¿verdad? Boot chef. ¿Será at, será in o será on? Ahí lo dejo con la duda, sí. Okay, Adriana, are you there? No. Azucena. Azucena, not here. Lisette, Brenda. Se le fue el Inter. Edgar, Rolando Arias, no lo vi hoy. Edwin is here. Elia Yanira. Present. Emily, yes, here. Emily is here. Fatima is not here. I don't see her. Jocelyn Yahaira, Liliana Alejandra. Say hello, Liliana. Marilyn. Present. And Patricia Beatriz. Present, teacher. Okay. Okay, thank you very much. Enjoy your weekend. Try to resolve the exercise in the platform, please. Traten de resolver los ejercicios en la plataforma, por favor. Solo nos queda el lunes. No hagan la encuesta porque esa la hacemos juntos. Léala. Relaciónese con los datos, el nombre de su empresa y todos los datos que ahí le aparecen, cuando iniciamos, cuando terminamos, la implementadora. Debemos de tener claro qué es inglés corporativo, corporativo, Regal International. Y bueno, vamos a ir paso a paso el día lunes para llenar la encuesta, para que no hayan errores. Habrá hasta un vídeo que se los voy a compartir tan pronto pueda para que lo vean y todo nos salga muy bien. Ok. Perfect. Thank you. I hope to see you next Monday. Take care. Bye. Good night. Good night. Good night.
Teacher, ¿verdad que esta es la clase número 18? No, 19. Ay, por Dios. Sí, solo nos queda el lunes ya. Creo que me atrasé en una... En una... En una tarea. Bueno, Yo me reviso. Ok. Good night, teacher. Okay, good night, take care, bye.